Dos Itatí Alemán. Qué gusto estar con ustedes. Tenemos información en vivo desde el Callao. Bueno, la policía ha realizado un mega operativo durante esta madrugada. Álvaro Pérez nos trae los detalles. Adelante, Álvaro, buenos días. Gracias, Tatiana. Esta madrugada la policía detuvo a Carmen Beatriz Olivares Ortega, una mujer de 54 años, quien era la cabecilla de la organización criminal Los Chacales de Ventanilla. Los efectivos llegaron hasta la organización Los Pinos de Naranjal para detener a esta mujer. Se trata de un trabajo donde se ha logrado detener a 18 personas en total, donde se allanó a 24 viviendas. Estas viviendas están ubicadas en el Callao, Ventanilla y San Martín de Porres. Hay que señalar que dentro de esta vivienda se ha encontrado una cantidad bastante fuerte de dinero y en este momento vamos a proceder a conversar con el comandante Porfirio Díaz Redondo para que nos cuente sobre este operativo. Comandante, cuéntenos qué es lo que han encontrado en la vivienda, cómo llegaron a contactar con la cabecilla. Buenos días. Este es un trabajo de bastante paciencia, de varios meses, de inteligencia e investigación con técnicas especiales que se ha llegado a determinar y establecer a la cabecilla de la organización, Los Chacales de Ventanilla. ¿Y esta organización criminal en qué distritos operaba? ¿Dónde vendían los terrenos? ¿A cuánto los vendían? En el distrito de Ventanilla, en el proyecto especial Parque Porcino, cuyos lotes oscilaban entre 5.000 a 20.000 soles. Se ha allanado 24 viviendas ubicadas en 8 distritos, tanto del Callao 3 y 5 de Lima. Se ha intervenido a Eudocia Bellido Aucayari, la hermana del ya fallecido y tristemente célebre delincuente instructor Jacinto Bellido Aucayari. Se ha incautado arma de fuego, dinero en efectivo que está todavía siendo contabilizado. Y respecto a los sellos que han encontrado dentro de abogados. Claro, se le atribuye a usurpación agravada, organización criminal y falsificación de documentos. O sea, se han encontrado sellos, bastante documentación relevante en 3 ambientes que vincula y acredita la participación de la cabecilla en esta organización, ¿no? Precisamente falsificaban constancias de posesión. Y con estas constancias de posesión falsificadas, lograban obtener en la municipalidad a través de funcionarios corruptos, Municipalidad de Ventanilla, pagar el autoavalúo. Constituían la asociación de vivienda y una vez que tenía esa aparente legalidad, ofrecían los lotes en venta. ¿Y la detenía cuántos años de prisión podría cumplir debido a que es la cabecilla de esta organización? Claro, como organización criminal podría recibir hasta 35 años de pena privativa de la libertad. Esta organización opera desde 2016. Desde 2016 a la fecha ha venido realizando usurpaciones en el proyecto especial Parque Porcino. Han constituido 3 asociaciones de vivienda, de porcicultores agroindustrial, para poder usurpar terrenos de propiedad del Estado y particulares. Muy amable, comandante. Tatiana, amigos televidentes, también es importante señalar que las personas que han sido detenidas van a permanecer 15 días en la prefectura de Lima, en la Avenida España, a la espera de mayores indagaciones al respecto. Esta es la información que tenemos. Volvemos en cualquier